Viene en camino a nuestro cine Julio Jorquera, quien debuta como director con su película Mi Último Round, para conversar sobre su visión artística, los altos y bajos que tiene un rodaje y por qué decidió dedicarse a este atractivo y difícil oficio. Bienvenidos a Filmografías, un encuentro con cineastas chilenos y sus películas. El cine, a lo largo de su historia, ha llevado muchos deportes a la gran pantalla, pero sin duda que los éxitos más grandes se los han llevado a las películas de boxeadores, sobre todo por ser este un deporte de gran impacto visual, lleno de humanidad y de historias marginales. La cinematografía chilena ya tiene su exponente en este género con Mi Último Round, una película que ocurre en el sur de Chile. Me echaron. Mi Último Round es la ópera prima del realizador Julio Jorquera, quien ganó el Fondo Corfo y el Fondo de Fomento Audiovisual para llevar a puerto este ambicioso proyecto. Julio Jorquera viene hoy para hablarnos de su película y de los antecedentes artísticos y técnicos que lo llevaron a realizar un proyecto como este. Hola, Julio. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante, siento. Vamos a hablar hoy día sobre tu película Mi Último Round, pero antes de eso nos gustaría saber cuáles fueron tus motivaciones personales para dedicarte al cine. Yo estudiaba periodismo y en una clase teníamos historia del cine y en base a esa clase yo llegué al mundo del cine. A encontrar tu formación. Pero más allá de lo que hayas estudiado, no sé, ¿tú tenías algún gusto antes por contar historias, inventar mundos? Mi interés por... Finalmente, que uno va descubriendo eso, es el de retratar un poco la sociedad. Eso es finalmente lo que a mí me interesa. Las cosas que a mí me molestan, finalmente, de la sociedad. O a veces cosas que me agradan. Finalmente, esos son los puntos y por ahí van las temáticas que a mí me interesa descubrir en el cine. Es como registrar quizás un poco la sensación de la sociedad en la que tú vives. Sí, me gusta mucho el poder captar la realidad. Eso, y de hecho en esta película en particular es algo que se buscó y yo creo que está logrado eso. Algunos dicen que las obras se parecen a sus autores. ¿Qué tiene Mi Último Round de ti mismo? Buena pregunta. Hay un descontento social que yo tengo y eso me lleva a involucrar estos personajes en este mundo y en esta ciudad hostil. ¿Y ese descontento social con qué dice relación más específicamente? Dice con la falta de oportunidades que hay. Nos falta oportunidades. Sí. Bueno, cuéntanos un poco de dónde nació la idea de Mi Último Round y después si nos puedes dar una pequeña sinopsis de la historia. Fuimos a mostrar un cortometraje a Cañete. Entonces, ¿a Cañete? A Cañete, al sur. Entonces allá yo vi una persona que era, no sé, evidentemente gay y como que todos le indicaban y me llamó la atención de cómo vivía esta persona en un lugar tan pequeño y de que lo iban a mirar. Y donde todo el mundo, todo el mundo sabía lo que él era. O sea, que no podía invitar que alguien a su casa o... No sé, me pareció fuerte ese. Años después fui a trabajar en un cortometraje a Chiloé y también vi una imagen muy particular de un hombre remando y otro adelante tocando el agua. Y esa imagen, yo dije, esto es,
Increíble. Y ahí, de ahí partió la idea. Y después vino de que fuera boxeador, eso ya como más dramáticamente para entrar en el guión y construir un personaje. Que tuviera esas características físicas. Sí, porque la primera imagen que tuve yo era un homosexual que tú lo decías, este es homosexual, la otra no. Claro, donde eso, no se les note, donde no. Eso, donde te eso no sea lo importante, porque claro, el otro es como muy básico, muy simple. Es, o sea, muy obvio. Porque la película habla de una historia de amor gay. Hugo es un copero que trabaja en una fuente de soda, no tiene un. Y se muere su abuela y conoce a un boxeador, que Roberto Faría. Uh-huh. Conoce a un boxeador, se enamoran. Él no puede volver a seguir peleando por un motivo físico y él no haya más que, nada más que hacer que decide irse. Y Hugo lo acompaña. A otra ciudad. A otra ciudad. Uh-huh. Y ahí vamos descubriendo que esa ciudad a la cual se van llegan a Santiago y es donde se enfrentan a este mundo hostil. ¿Cuánto tiempo duró y cómo fue el proceso de escritura de guión para Mi Último Round? Fue un proceso bastante largo, desde la idea de lo que yo te comentaba, de que vino como idea hace mucho tiempo, estoy hablando hace 7 años atrás, uh-huh, desde que partió, pero desde que yo dije ya, voy a hacer esta película y voy a sentarme frente al computador, voy a escribirla, 3 años, no sé. 3 años de trabajo de guión. Sí, primero, o sea, el guión se escribió en la primera versión, yo la hice, no sé, en 4 meses, uh-huh, de trabajo, todos los días trabajando en el guión, y para postularlo finalmente a los concursos, y yo siempre seguí trabajando en el guión, bueno, hasta antes de filmar. ¿Y trabajaste solo en el guión, completamente solo? Trabajé solo y con una asesoría de Julio Rojas. O sea, que la primera versión del guión, por ejemplo, era con mucho menos explicación. Era con mucho menos explicaciones, tenía mucho menos personajes, era mucho más simple. Uh-huh. Entonces, a mí el susto que me dio cuando tenía la primera versión del guión o las críticas que tenían, no sé, era que era una historia muy simple. En el fondo, estos dos personajes estaban rodeados por otros personajes donde yo más o menos hablaban de qué mundos venían. Uh-huh. Pero como el arte y la fotografía quedó tan claro, entonces yo en un plano sé que estos personajes son de este lugar y no cabe duda, entonces todo lo otro demás un poco sobrado. ¿Y un té? ¿Un café? Fui a buscar a la piba. Me echaron. Metiste con la mina a tu jefe. Roberto Farías es el protagonista de tu película Mi Último Round, como nos contabas. ¿Cómo fue el proceso de casting con él? Yo estaba trabajando en una película, en Los Debutantes, y lo convocaron a hacer un pequeño papel en la película. Y ahí yo lo conocí, hablé con él y lo vi y le dije, algún día vamos a hacer una película juntos. Y así nació. Ese fue. Siempre fue. Y la película fue escrita para él. Finalmente sí, uh-huh, fue escrita para él. ¿Y qué es lo que tú buscas en un actor o actriz para que encuentren o den con el personaje? ¿Por qué él? Tiene un tono, no es muy externo, por decirlo de alguna manera, ¿te fijas? Uh-huh. Porque es complicado, normalmente los actores trabaja mucho con lo externo, entonces con el gesto. Con el gesto. Entonces él logra eso. Y me gustaba lo mínimo que tenía él para trabajar. Me gusta. Es que a mí me encanta trabajar con la sencillez, dije, en el relato. Bueno, Julio, nosotros queremos saber un poco más sobre el trabajo del director con sus actores. Uh-huh. Pero nosotros mantengámonos en nuestras butacas porque Filmografías te muestra el otro lado del cine. Thank you.
Estamos junto a Julio Jorquera indagando un poco más sobre la relación del director de cine con sus actores. Julio, ¿qué método utilizaste con los actores de Mi Último Round para lograr lo que querías? Mi primera relación fue hacer un casting. En el fondo yo tenía visualizado a los actores ya, de quién iba a representar cada personaje. ¿Qué eran? Que eran Roberto Faría. Roberto Faría, Héctor Morales, la Manuela Martelli, Tamara Costa y muchos otros. Uh-huh. Y nada, mucho ensayo. Principalmente mucho ensayo. Trabajé con ensayo con la Manuela y con Héctor, ensayamos mucho. Uh-huh. Fija, y si habían cosas como de guión en que ellos pudieran aportar en la película. ¿En términos de diálogo? En términos de diálogo, de acciones. Ya, con el personaje de la Manuela también hubo varios cambios en, desde lo que yo tenía como guión hasta lo que se llegó a filmar. Yo sé que ella le tenía miedo porque el personaje era mucho menor al que ella interpreta. Uh-huh. Entonces me dijo, yo ya no me veo tan menor. Entonces ya, logramos ahí, pero la vuelta que le dio ella para hacerme esa propuesta fue muy buena y que creo que le aportó mucho más a la película. A la película, buenísimo. ¿Y tú nunca has boxeado? No. Te da miedo. ¿Deberías llevar a tu amigo para la tienda? Debe tener los medios brazos. Me encantan los hombres que tienen los brazos fuertes, así como de macho. Que te abrazan y como que te chupan. Mijita, no hable hueá. Ay, son bromas. ¿Y vos para dónde hay? A la plaza. Miguel Ángel, siéntate. Ya, papá, ¿cómo se entesca en el infierno? Angelito, toma. Mete una fruta si quieres. Gracias. No pude ensayar con Roberto por un tema de teleserie. Él tenía menos tiempo por teleserie. Él tenía menos tiempo por teleserie y habían otras cosas de su entrenamiento que yo preferí que se concentrara ese tiempo libre que tenía en eso. Y háblame entonces de ese entrenamiento que él tuvo que hacer. Mira, el Roberto se entrenó durante 5 meses antes de hacer la película porque él tenía que ser un boxeador. Uh-huh. En un comienzo fue físicamente, para que él pudiera bajar de peso y todo. Pero después yo me fui dando cuenta en que para que pudiera ser ese personaje y yo pudiera hacer las cosas que quería de acción en la película, él tenía que convertirse en un boxeador de verdad. ¿Y cómo eran estos entrenamientos? Él se entrenó con su hermano, porque su hermano es un personal trainer. Los primeros 2 meses eran todos los días, en la mañana y en la tarde. Doble jornada tenía. ¿Y lo logró? Lo logró. Buenísimo. Sí. ¿Trabajas con guión técnico? No, no. ¿Dibujos o storyboard de las escenas que vas a filmar? ¿Lo decides todo en el rodaje? Lo decido todo en el rodaje. ¿Ahí mismo? Ahí mismo. ¿Ni la noche anterior? No, o sea, con el director de foto hablamos un poco de quién va a llevar la escena, algo así. ¿Quién va a llevar la escena en términos de qué personaje lleva? ¿De qué personaje lleva la escena? ¿A quién le vamos a otorgar esta escena? Uh-huh. Ahí. Y finalmente llegábamos ahí, el trabajo de meses de diálogo que habíamos hecho antes en la preproducción con los actores. Planteábamos la escena y muchas veces lo que uno cree no resulta. Entonces uno dice, no, por aquí no va. Hasta que eso no estaba, claro, ahí es donde yo ponía la cámara, porque no quería intervenir el trabajo de los actores. Sí. Entonces le dedicaba mucho tiempo a ensayar en el set antes sí, de cada Sí, ensayaba a veces mucho tiempo, a veces llegamos un par de horas antes de poner la cámara, sí. Bueno, ¿cuál fue el diseño para la propuesta de fotografía en el rodaje y cómo se complementó esta con la estética planteada en el diseño de arte? Esta realidad de lo que yo te hablaba en un comienzo fue lo que primó y de que ni la cámara ni el arte se vieran en la película. Que fueran invisibles. Sí. ¿Y cómo logra eso? Principalmente buscar los lugares, darse el tiempo de buscar los lugares que estén casi donde no podamos intervenir mucho. O sea, ojalá que las locaciones sean tal cual. La mayoría de las locaciones estaban tal cual. Uh-huh. Habían 2 locaciones que nosotros las intervenimos completamente. Una era uno de los gimnasios y un departamento.
Listo, ¿qué tal? ¿Está bien? Bien. Muy bien. ¿Cuánto le dio René? Lo de siempre nomás, pues. Ok. Gracias. Chao, Octavio. Chao, don Carlos, que esté bien. Van a ir a la velada del viernes, ¿no? Claro, por supuesto. Pelea mi chiquillo, güey. Ah, ajá, sí. Un título. Oye, ¿tú crees que ganará? Sí, yo le veo hartas posibilidades. Ah. ¿Tú lo conoces por René? ¿Ah? ¿El Eladio? Gracias. Sí. Ojalá, ojalá. Nos vemos allá, pues. Okay. Chaito, chao. Chao, Carloncho. Bueno, por lo general, en una producción de cine no se filman las escenas en el mismo orden que finalmente el espectador ve las escenas o ve la película. ¿Cómo diseñaron el plan de filmación, Julio, o de rodaje para Mi Último Round? En un principio se diseñó como yo quería que fuera, de manera cronológica, pero tuvimos problemas también con tema de actores y teleseries y coordinar. Y para mí eran dos cosas que tenía yo, que el vestuario sea casi único para poder después en el montaje ponerlos donde yo quisiera, si es que tenía algo. Ah, mira. Y lo otro era de que poder filmar en orden cronológico para yo poder alterar de alguna manera o no la historia que tenía en el guión. ¿Y en qué formato filmaste tu película? La película fue filmada en Super 16 milímetros. A la hora del rodaje era es más económico. Más económico que 35. Que 35, pero... exactamente. La película partió por ser en HD y al final yo dije, no, ojalá hagamos todo lo posible. Porque sea en fílmico. Sí. ¿Y por qué? Porque la película, esta historia yo decía, lo requería. Y alguien que leía el guión decía, esto tiene que ser en 16. No, era algo por lo que luché. Y bueno, y Eduardo, que es el productor de la película, me dijo, bueno, si crees que es así, démosle. Consigámonos las lucas y hagamos Super 16. Bueno, una de las etapas más costosas en la realización de una película es la postproducción, justamente. Mucha gente no sabe la importancia que tiene este proceso que contempla el montaje o la edición y la inclusión de la banda sonora completa de la película. Para descubrir cómo fue la postproducción de Mi Último Round, seguiremos hablando junto a Julio Jorquera aquí en Filmografías. Algunas personas creen que la edición es poner en orden cronológico las tomas de una película. Sin embargo, es en el montaje donde se escribe el guión final. Julio, ¿cuánto cambió la historia de Mi Último Round con respecto al guión? Volví al casi el primer guión que había escrito yo. Eso me pasó con el montaje de la película. ¿Y cuántas versiones, por ejemplo, tú hiciste en el montaje? Cuatro. Ah, poquitas. Sí, igual. Pero en el fondo fueron cambiando órdenes y cosas. Estoy hablando cuatro versiones como grandes, pero hubo muchas versiones pequeñas que ni siquiera se llevaron a visionado. Entonces yo veía, esto no. ¿Y qué cantidad de material de cámara tenías? No contaba con mucho material, por lo mismo, por este cambio de formato. Claro. Entonces teníamos 200 latas de 16, pero de 200 pies, porque la cámara entonces eran como 100 latas de... Ya, y eso tradúcelo para mí en cuántas horas. No sé, son 18 horas de material. Ya. Ah, es poco. Es poco. Pero de repente es más fácil trabajar con menos material, ¿o no? Se acotan un poco todas las posibilidades. Y para el rodaje también, que uno no puede filmar tanto, más allá de lo que uno quisiera filmar por tirar cámara, es por lo que uno quiere, que hay que mover esto y todo, se transforma en un poco caótico. ¿Tienes que ir? A mí no te voy a perder en el metro otra vez, pues. Oye, cambia la carita, pues, bueno, así menos vas a encontrar pega. ¿Cómo andas de plata? Ya, págame la cuenta y con el resto te vas para casa. Chao. Bueno, ¿qué desafíos te presentó el diseño sonoro en la postproducción? ¿Cómo trabajaste el sonido en tu película? La película tiende a ser, lo que te decía, bien realista, pero donde estaba el gran desafío era en las peleas. Uh-huh. Porque finalmente cuando tú las ves sin sonido, las peleas, dices, aquí no está pasando mucho, no hay acción. Entonces el sonido
le genera una importancia a ese mundo y a ese universo que uno más o menos ya lo tiene identificado cuando uno ve una pelea. Uh-huh. A pesar de que los golpes no suenan así en la realidad, pero ahí es donde uno, yo me escapo un poco de la realidad y la ficción. Y le pones un poco de efecto. Le pongo un poco de efecto. De sonido. O sea, en términos de efectos de sonido, tú solamente lo utilizas como para subrayar esos momentos de Exacto. pelea y el resto es como más naturalista. Esta historia que habla de este amor entre estos dos hombres uh-huh. y que contrasta con este mundo tan violento y políticamente incorrecto, de acuerdo, como un deporte. El tema homosexual en el mundo del boxeo puede ser para algunas personas algo controversial. ¿Cómo integras tú este tema en la distribución? Yo creo que ese podría ser el tema en que nosotros podríamos quizás sacar un poco de provecho de tener estos dos mundos y este contraste. Pero también uno cae en lo otro, porque hay gente que a lo mejor dice, yo no voy a ir a ver una película de gay. También vivimos en un país que no está tan abierto como uno cree. Claro. Para que la gente se identifique con la película y que vea otras cosas más que la historia homosexual, ¿te fijas? Por supuesto. Pero igual, en el fondo, de alguna manera, tú usas como esta historia homosexual como un gancho comercial. O sea, algún público le va a llegar, le va a llamar la atención. Algún público le va a llegar, sí, obviamente. Uh-huh. Ojalá que sí, pues, nunca saben. Pero prefiero pensar de menor a mayor. Ya, que te bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao. ¿El camino para conseguir el financiamiento de Mi Último Round, Julio? Fue un largo camino. Largo camino porque teníamos muchas expectativas en que podíamos lograrlo como a la primera y fueron muchas frustraciones. Entonces, como no nos ganamos esto, no nos salían las cosas, pero seguimos y seguimos y seguimos con esa terquedad hasta que lo logramos. Ese fue y que logramos poder tener el fondo audiovisual. ¿Cuántas postulaciones hiciste? 3. A la tercera lo conseguimos. A la tercera la decía, como sí, decía. La primera vez nos ganamos el Corfo, por ejemplo. Corfo para... Para desarrollar el proyecto. Ya. Y con eso tuvimos un poco, algún dinero, como para, te decía yo, para el asesor del guión, uh-huh. Para hacer nuestros libros de artes y esas cosas, para poder buscar este financiamiento. Uh-huh. Luego logramos el fondo audiovisual, con eso filmamos la película. Uh-huh. Y luego, cuando ya estábamos en el rodaje, hicimos una postulación al Ibermedia. Ya. Y ganamos el Ibermedia. ¡Ay, qué bueno! Y con eso podemos terminar la película. ¿Qué crees tú que le falta al cine chileno o a nuestro público quizás para llenar las salas de cine nacional? Yo creo que más que al cine chileno le falte algo, creo que al público yo creo que les da miedo un poco verse a sí mismo. Yo creo que esa ha sido como mi teoría que tengo yo de por qué la gente no va tanto al cine. Nos da miedo vernos reflejados. Nos da miedo no vernos reflejados, yo creo. Como que todos nos arreglamos por fuera, pero adentro no echamos las cosas al closet así nomás y lo cerramos. Bueno, Julio, nosotros queremos agradecerte el haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Te deseamos mucho éxito con Mi Último Round. Y a ustedes que nos han acompañado en esta conversación, queremos dejarles extendida la invitación para que vayan a ver la ópera prima de Julio Jorquera, Mi Último Round, a las salas de cine. No olviden ver el próximo capítulo de Filmografías, en donde conoceremos más de nuestras películas, sus directores y el nuevo cine chileno.